chicos, ¿qué tal? Soy Anita Dinamita. Hoy vamos a ver 13 remedios caseros para el dolor de cabeza, porque ¿a quién no le duele la cabeza alguna vez? A mí, muchísimo. ¡Ay, Dios mío! El dolor de cabeza es ese dolor que surge, obviamente, en la cabeza o en la parte superior del cuello. Puede estar causado por diferentes motivos, por múltiples motivos, pero no vamos a hablar de eso aquí porque eso ya es profundizar mucho en tema médico. Yo lo que os voy a comentar hoy son, lo que os voy a decir son 13 remedios súper, hiper, mega, ultra fáciles para calmar ese dolor que a veces nos condiciona la vida, porque es que a veces si tenemos dolor de cabeza o migraña, que también sirven para la migraña lo que voy a decir, te condiciona tu vida, te condiciona el día, porque igual estás con ese dolor que no puedes ni moverte, te tienes que meter en la cama y acostarte. Pues vamos a ver una serie de remedios, ya os digo, súper fáciles, que nos va a ayudar. Y oye, todo lo que venga de la madre naturaleza, pues es una maravilla, maravilla, vida. El primer remedio del que os quiero hablar es el jugo de menta. La menta contiene metano y mentol, que son muy útiles para reducir ese dolor. ¿Cómo lo podemos utilizar? Podemos coger hojas de menta y aplastarla, o menta fresca, la aplastamos. Hacemos como una especie de pasta, ¿vale? Y la aplicamos directamente sobre la frente, ¿vale? Sobre nuestra frente. Lo dejamos un ratito para que el dolor se calme. O también podemos bebernos un té de menta, que también es súper bueno. 2. El jengibre. El jengibre es muy útil para tratar, perdón, la inflamación de los vasos sanguíneos de la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Podemos hacer o bien en agua hirviendo poner un poquito de jengibre y lo que podemos hacer es inhalar esos vapores que desprende, o lo coges y te haces como una infusión. Te coges un poquito de jengibre en una taza de agua hirviendo y, bueno, si quieres le puedes poner leche o azúcar o solamente el agua y te lo bebes. Esto tienes que hacerlo 2 veces al día si eres de los que tiene dolor de cabeza frecuente, ¿vale? 3. Aceite de menta. El aceite de menta es uno de los mejores remedios para calmar los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la menta, lo que hace el aceite de menta, lo que hace es ayudar a dilatar y a contraer los vasos sanguíneos, con lo cual permite que se acelere ese flujo de sangre y ese dolor se te va a calmar muchísimo. ¿Cómo lo puedes utilizar? Pues coge un poquito de aceite de menta, ¿vale? Te lo pones en tu mano, le das así un meneíto y te lo pones en las sienes, ¿vale? En la frente, te das como un masajito, y en la parte posterior de tu cabeza, en el cuello, en la parte occipital de tu cerebro, como dicen algunos, del cerebro humano. 4. El hielo. Aquí no voy a descubrir un mundo, porque yo creo que esto todo el mundo lo sabe. Cuando tienes ese dolor de cabeza o esa migraña que te quieres pegar 47 tiros porque no puedes más con tu vida y no tienes menta o no tienes jengibre, pero hielo normalmente tenemos siempre en el congelador, pues coge un poquito de hielo y lo pone para que no te queme en la cara, ¿vale? O en la cabeza, mejor dicho, que es donde lo vamos a utilizar. Lo pones en un trapito de algodón y pones el hielo, ¿vale? Y te lo aplicas en la frente, en las sienes y en la zona occipital de tu cabeza. También venden ya máscaras, que yo tengo una, pero es que no la tengo aquí, que la metes en la nevera o en el congelador y te la pones directamente. Yo, cuando me duele muchísimo la cabeza, pero de esto que ya no puedo más, o me hago lo de la menta o tal, o me cojo, sobre todo, el antifaz, me lo pongo un rato, que tiene así como un velcro que se pega aquí atrás, y al rato, de verdad, os lo juro, es que el dolor de cabeza se me calma muchísimo. Yo eso es uno de los que más hago, junto con otro que os voy a decir ahora. Hoy la puerta.
un espíritu. 5. Aceite de lavanda. El aceite de lavanda es súper útil para este tipo de dolores, para los dolores de cabeza o la migraña. Coge una ollita pequeña, pones agua a hervir y le añades unas cuantas gotitas de aceite de lavanda. Y lo que va a hacer es inhalar esos vapores. Que te entre. Así un ratito, ¿vale? Sin quemarte, ¿vale? Te pones obviamente aquí una toalla y lo vas inhalando. Y de verdad, porque como tiene ese poder relajante tan bueno, muchas veces cuando nos duele la cabeza, por lo menos yo, me pongo muy nerviosa, ¿vale? Es que si me duele la cabeza, me pongo muy nerviosa, porque es que ya es que estoy que no vivo. Entonces, si te pones nervioso, lo que pasa es que te va a doler más. Entonces tienes que intentar relajarte de alguna manera. Y el aceite de lavanda lo que te va a hacer es relajar y te lo va a calmar mucho. 6. Albahaca. Si no tienes en casa hojas de menta o no tienes jengibre, pero tienes albahaca, o prefieres la albahaca, ese olor, pues la albahaca es súper buena para calmar los dolores de cabeza también, ¿vale? Lo que tienes que hacer es una infusión. Como se ha hecho toda la vida las infusiones, vamos a ver, que esto no tiene misterio. Te cojo un vaso de agua, lo pones a hervir, le pones un poquito de albahaca, lo dejas que repose 5 o 6 minutitos, que no esté la cosa hirviendo, que no te pase por aquí el fuego valirio, y te lo bebes. Y como una infusión, y te calma mogollón. 7. El clavo de olor. El clavo que tenemos en la cocina, el clavo de toda la vida, que os dejaré por aquí, no sé por dónde, una foto. El clavo de olor ayuda muchísimo también para ese tipo de dolores, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es inhalarlo, solamente inhalar el olor que desprende. Lo pone en un... lo envuelve en un trocito de tela, te lo pones en tu nariz y lo inhalas. Súper bueno. 8. El romero. Yo creo que esto es muy conocido porque, bueno, yo siempre tengo aceite de romero en mi casa. Entre otras muchísimas utilidades que tiene el romero, porque ya sabéis que sirve para hacer masajes, para, bueno, un mogollón de cosas, pues es muy bueno también para curar el dolor de cabeza, ¿vale? Lo que tienes que hacer simplemente es masajear tu cabeza, tus sienes, poquito, tu frente, la región occipital de la cabeza, con un poquito de aceite de romero y te ayuda. 9. La manzana. ¿A que esto no lo sabíais? ¿Cómo os quedáis? Muerto en vida. Pues la manzana ayuda muchísimo para calmar ese dolor tan desagradable. Solamente lo único que tenemos que hacer es comernos una manzana al día. Ya está. Lo ideal es, si no eres hipertenso, obviamente ponerle un poquito de sal. Si eres hipertenso, no. Una manzana al día y chao. Siguiendo con la manzana. También es muy bueno el vinagre de manzana. Hiper mega fácil. Un vaso de agua. Bueno, yo siempre tengo mi pajita. Aprovecho. Ay, ¿qué haría yo sin el agua? Coges un vaso de agua y le pones 2 cucharadas de vinagre de manzana y para adentro. 11. La canela. La canela ya sabéis que a mí me flipa y la utilizo para un montón de cosas. Pues es súper útil para este tema que estamos tratando, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es coger o bien una ramita de canela y aplastarla, ¿vale? La aplastamos para hacer como una pasta suave, o bien la canela que viene ya molida, la canela en polvo, la mezclamos con un pelín de agua, hacemos un... pues como una especie de pasta, ¿vale? Nos la ponemos en la frente y en las sienes unos minutitos. Solo eso. 12. El té verde. El té verde es, bueno, se considera una bebida súper buena para la salud. Para este tema que estamos viendo de los dolores de cabeza, lo único que tenéis que hacer es coger y haceros un té verde, le exprimir medio limón y racatá, para tu cuerpo. Y 13. El zumo de un limón. A ver, aquí tengo que hacer una especificación. Si tú eres de tensión baja, tú sueles tener la presión arterial baja, este remedio no lo haga, ¿vale? Porque el limón es hipotensor. Pero
si tu tensión está bien o incluso eres hipertenso o tienes tendencia a que la tensión, la presión arterial no la tengas regulada o te suba un poquito, te va a venir muy bien, porque el limón, aparte de que calma este dolor de cabeza tan sumamente desagradable, la tensión la baja. Entonces tú coges y si te duele mucho la cabeza, sobre todo si te notas que en la parte de atrás, en la parte de tu cuello, ¿vale? En la parte baja de tu cabeza, en la parte del cuello, te notas que te duele y tú eres de tensión alta y dices, bueno, puede ser la tensión o puede ser simplemente un dolor de cabeza normal. Ante la duda, tú coges un limón, te lo exprimes, te lo pones con un poquito de agua y te lo bebes. Bueno, una recomendación mía que yo hago, ¿vale? Cuando lo hagáis, tomaros el limón en el agua con una pajita, porque así no nos dañamos el esmalte dental, porque el limón es muy fuerte para los dientes. Y si no tenéis pajita, pues nada, al trago. Y se calma, pero vamos, es que a los 5 minutos tenéis el dolor de cabeza mucho más calmado y la presión arterial más regulada. Pues nada, chicos, lo dicho. Aquí iban hoy mis 13 remedios caseros para el dolor de cabeza, porque eso es horroroso, tener un dolor de cabeza que te condicione el día, que te condicione la vida y que te quieres morir, por favor, no. O sea, yo hago mucho lo de limón, lo de la máscara esta que venden también la utilizo un mogollón, en fin, lo del jengibre, la menta, porque a mí la menta es que me flipa, la utilizo muchísimo. Lo que os digo siempre, bueno, mi única intención con estos vídeos es informar, ¿vale? Y de alguna manera, si os puedo ayudar, perfecto, ¿vale? Porque son remedios muy fáciles, que no cuestan ningún trabajo, que son súper baratos de tener en casa o ya lo tenemos. Y... ¡oh, madre mía! Con la alergia. ¡Maldición! Bueno, que lo único que yo pretendo con esta serie de vídeos sobre salud es informar. Obviamente, como hemos dicho al principio, tenemos que ver la causa de ese dolor de cabeza, ¿vale? Si eres de los que te duele la cabeza muchísimo, yo sé por qué me duele a mí la cabeza, ¿vale? Sé lo que es, sé por qué y sé cómo tengo que tratarla. Pero lo primero es ver por qué te duele la cabeza, cuál es el motivo, porque pueden ser mil cosas, ¿vale? Bueno, si eres de los que de vez en cuando te duele la cabeza, pues estos remedios pues te van a ayudar. Y nada, chicos, hasta aquí mi vídeo de hoy. ¿Qué os parece? La movida de la cabeza. Espero que os ayude. Espero que si os duele la cabeza lo pongáis en práctica. Y nada, pues lo que siempre os digo, que muchísimas gracias por verme, por estar conmigo un día más. Si te gusta mi canal, pues suscríbete y activa la campanita. Os dejaré también por aquí debajo mi nick de Instagram. Y me repito más que el ajo, pero solo os pido positividad, buen rollo, alegría, que ya tenemos bastantes penurias en la vida. Vamos a ponerle una sonrisa a la vida, una positividad. Vamos a ponerle una sonrisa a tu vecino, una sonrisa a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu amiga, a tu compi de trabajo. Una sonrisa que no cuesta nada ser amable y da muy buen rollo, da muy buena energía, ¿vale? Ahora me pica el ojo. Y te lo cojo. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por verme, por estar conmigo un día más y que nos vemos el próximo día en el próximo vídeo.